Ahí va. Buenas, buenas, ¿cómo andan? ¿Todo bien? ¿Qué tal, qué tal? Bienvenidos a DM Responde Halloween. Cerramos todo acá, que no moleste. ¿Qué tal, qué tal, qué tal? Estoy de violeta. Así es. Pero tengo una corbata de Halloween, así que eso cuenta. Después le voy a contar sobre... Mi cara está violeta. Ah, tengo poca luz. A ver, ¿cuál es el problema? Segundín. No sé qué pasó, ¿eh? Ahí va, ¿eh? Pero tengo la luz medio desarmada porque me olvidé de armarla. Ahí va. Apagué la cámara. Nada que ver. Acá estoy. Ahí va. Ahí tengo mucha más luz. Estoy seguro. Y lo subimos. Ahí va. Ahora sí. Si hay alguna duda de dónde está la luz, está ahí. 10 centímetros de mi dedo después de eso. Bueno. Me siento... siento formal con la corbata. ¿Cómo anda? ¿Qué tal todos? ¿Qué tal la pasaron? ¿Qué fue? ¿Cuál fue el último stream que tuve yo solo? El miércoles pasado, ¿qué hicimos? No. Ah, el miércoles pasado fue el Notice Dragones. Ah, y el último solo fue el anterior, que fue el de Grand Horror. Bueno. Deme responde. Voy a tirar los anuncios que tengo por acá. Y después vamos a charlar un poco de lo que se trata este programa. Que se volvió en algún momento una suerte de la... una de las marcas del canal. Así que vamos. Arrancamos una nueva semana en la taberna y les traemos los anuncios. Les contamos que este año estamos participando en la cocina de vampiro de la mascarada con el hashtag Vamptober para celebrar octubre, el mes oscuro. La idea es compartir contenido con la comunidad, así que les vamos dejando todos los días cositas, ideas, fotos, semillas y más para que puedan usar si gustan. Hay cosas muy copadas y... hay una de esas cosas que es... Bachi dibujó a su personaje de vampiro. Y la cuenta oficial de Vampiro la Mascarada compartió la historia en su Instagram. Re cool. Geniales. Y les dejamos esto por acá. Este año participamos del evento del Horror, organizado por Camilo de Rol en Casa. No diremos más. Busquen en sus redes para enterarse del lindo proyecto. Y estén atentos a nuestra participación. Y a toda la gente que va a ir. Porque hay un montón de comunidades y creadores de contenido... participando, va a estar buenísimo en todo relacionado con el miedo y el terror y el horror. Queremos contarles que estamos incursionando poco a poco en el mundo de TikTok y los Reels.
de la mano de Chris Tecas. Todos los sábados publicamos contenido exclusivo creado por Chris con data y curiosidades sobre juegos de rol. Después cuéntenos qué les parece y déjenos sus sugerencias. La verdad es que resultó ser un experimento que nos está gustando. Hay un contenido ahí nuevo en el canal y está divertido, está bueno. Así que esperamos que les guste. Si andaba buscando material para jugar presencial sus partidas de rol, o algo lindo para regalarle a su DM, o pros para un atacazo artístico, les contamos que pueden encontrar todo en la tienda de Instagram de WJE Laser, nuestro sponsor. Les dejamos el link en el chat, pueden inscribirle y consultar por su catálogo increíble. Hay de todo. Acá no se ve, por la cámara. A ver si lo muevo un poquito. Viene el desastre ahí arriba. Todas esas casitas de arriba es lo que pintamos con Luis, con Bachi, la última vez. Que nos juntamos a hacer stream de artesanía. Estuvo re divertido. Y me gustó más la parte de armar, pero estuvo bueno pintar también. No lo voy a negar, Y esta taberna querida participa del proyecto de embajadores de D&D Latinoamérica. Los invitamos a sumarse al grupo oficial de D&D que tienen en Facebook para encontrar mesas, jugar o dirigir, compartir data interesante y debatir lo nuevo que va saliendo. Esperamos que la comunidad pueda seguir creciendo para fomentar el rolito en la región. Realmente ayuda si se suman ahí a ese grupo de Facebook, porque tenemos que hacerlo crecer. Esa es como nuestra responsabilidad de... Estoy desentrado. Nuestra responsabilidad de embajadores. Y nada, re bien. Bueno, ahora sí, Deme responde. ¿De qué se trata esto? En este stream generalmente terminamos charlando de rol, o terminamos charlando de cosas relacionadas con el rol, pero lo cierto es que pueden preguntarme de cualquier cosa. Yo voy a estar mucho más atento a las preguntas de rol, pero hagan lo que pregunten con ganas. Vaquero, tanto tiempo. Las preguntas las voy a ir respondiendo en el orden que me las pasa la producción, pero no se preocupen, no se escapa ninguna pregunta. Y esta vez, como ven, tenemos decoración de Halloween, porque estamos en el mes de Halloween. Y es, creo que, una de las festividades que más me gustan a mí. Que lamentablemente no se festeja en Argentina, así que bueno, una pena. Pero ya fue, en la taberna se festeja porque podemos. Así que, para aprovechar el festejo de Halloween, incluimos algunas recompensas de canal nuevas, divertidas, como para jugar y con esta celebración. Así que las voy a ir activando ahora. Ahí están. Algunas van a pedirles que escriban, algunas van simplemente se van a activar. Y eso es todo. Bueno, si tienen preguntas de rol, si tienen preguntas, tírenlas por ahí. Mientras, les voy contando que el jueves que viene no va a haber stream de Nieblas de Anurem. Ese jueves no va a haber stream en la taberna, así que va a haber un espacio libre, vamos a poder descansar un poco nosotros. Y vamos a estar relajados. Esto lo vamos a decir mañana también, el viernes, y lo vamos a repetir toda la semana que viene por las dudas. Pero una semana no va a haber Anurem, como este viernes no hay vampiros, porque hay un viaje en el por medio. Bueno, la primera pregunta es de Bachi. Y dice, ¿por qué te gusta Halloween? No estoy del todo seguro cuál fue el origen, porque la única relación que yo tuve con Halloween de chiquito fue ver películas. Y recuerdo recuerdo verles y decir, wow, es como Navidad pero mejor. Porque como en aquel momento Navidad era, digamos, vos tenías que tipo actuar un papel, tenías que ser el pibe bueno para que pasen cosas buenas, o el carbón, etcétera, esas cosas. Pero Halloween, en Halloween no había reglas. En Halloween el único objetivo de Halloween era disfrazarse y asustar o contar cosas de terror y qué sé yo. Y es algo que... Uy. No hay ningún gato acá dentro. La música un poquito más fuerte, me dicen ahí. Ahí va. Bien, como decía,
Halloween. Entonces con Halloween no había ninguna regla. Era de noche, era con disfraces. Siempre me gustaron los disfraces, siempre. Y acá era como que todos estaban dispuestos a disfrazarse, porque por lo menos lo que yo entendía ahí en las películas o dibujitos o series que yo miraba. Y además, el objetivo final del disfraz era conseguir golosinas. Parecía fantástico. Y conforme fue creciendo, digamos, mi interés por las cosas de terror fue también creciendo. Y nunca decreyó mi amor por las golosinas tampoco. De hecho, fui un poco más específico. Ahora sé que me encanta la gomita, por ejemplo. Y sé que para mí son superiores a las demás. Oh, bueno. Una de las cosas que van a ver ahora es la consigna nueva, que tiene que ver con props que estuvimos comprando. Mira esto. Me clavaron un cuchillo curvo, porque bueno, soy así en la cabeza. Así que sí, Halloween para mí es una festividad donde la gente la pasa bien. Obviamente, puedo estar absolutamente equivocado. Pero sobre cosas copadas. Y las gomitas que vi que cambiaron son los dientitos. Que yo en un momento pensé que eran de vampiros porque tienen colmillitos, pero después dije, ¿qué da más miedo? ¿Los vampiros estos con dientes así? ¿O las hadas de los dientes de Hellboy? Esas hadas que se comían, ¿no? Todo menos los dientes. Y ahora hago que juego que soy una hada de los dientes y me como los dientes. Bueno, luz spooky. Para esto necesito un poco de espacio. Y sigo respondiendo preguntas. Deme un minuto. ¿Dónde dejé la prop? Apagué la luz y no veo nada. Ay, León. Acá está. Ahora sí. Bien. Esta no es la luz spooky. Esta es. Oh. Ahora estamos como una fogata. Estoy re orgulloso de esta iluminación. se me ocurrió tipo unos minutos antes de empezar el stream y dije sí. Bueno, ahora sí. Segunda pregunta. Y esta pregunta es de Luciana. Un jugador me canceló dos veces a último momento. ¿Debería matar a su personaje? No. No, la respuesta nunca va a ser matar al personaje. Pero también hay que buscar. Esto abre una discusión interesante. Porque hay una responsabilidad de la mesa entera, pero principalmente el DM, decir, che, hay que ir a jugar, hay que jugar. Y tipo, mantener la llama encendida durante la semana. Si eso sucedió, si eso sucede, quiero decir, es más difícil que te cancelen a último momento de la nada. Porque si vos decís, che, vamos a jugar el viernes, vamos a jugar el viernes, vamos a jugar el viernes, por ahí el miércoles te dicen, ah, mirá, me acabo de acordar, tengo que hacer algo el viernes. Si vos venís repitiendo esto, che, vamos a jugar tal día, e insistís para que la mesa suceda, tal vez te van a avisar con más tiempo. Te van a cancelar, pero vas a saber qué pasa. Nunca matar al personaje, pero sí fomentar que la gente tenga presente que va a jugar, así cualquier plan que ellos vengan teniendo se chequee en la agenda de la mesa. Vaquero, ¿cuál fue tu primer disfraz de Halloween?
Nunca me disfracé para Halloween, salvo para la taberna. Este es mi primer disfraz de Halloween. Porque no se festejan acá. Acá no se celebra Halloween. De hecho, recuerdo muchas veces que veía escuelas o jardines que hacían algo de Halloween y la gente se quejaba. Se quejaba, era como esta cultura de otros países, andar a celebrar a los norteamericanos. Hay un entre comillas meme que decía, eran dos nenes disfrazados con una bolsita, decía truco trato, y un gaucho le decía quiero retruco y vale 4 por estilo. Que no está mal, pero qué sé yo, Halloween parece tan copado para mí. Eli, ¿León sigue siendo León? ¿O es como Paul McCartney, que es un clon con tantas veces que Bachi lo amenazó en plena sesión luego de alguna maldad? Sí. Sigo siendo yo. Ha habido momentos interesantes. Muchas amenazas por chat. No solo de Bache, digamos, de grupo en general. Pero sí, sigo siendo yo, por suerte. También es lo que diría un clon, ¿no? pero sí. Soy yo. Gracias por preguntar, gracias por el interés. Solo fueron amenazas. Vaquero, si tuvieses que describirte como un dulce, ¿cómo lo harías? ¿Eres dulce o más ácido? ¿Tienes colores o estás bañado de chocolate o tienes nueces? Ya me lo han dicho esto. Ya me lo han dicho y me han dicho que soy como un malvavisco gigante. Una suerte del monstruo de los cazafantasmas. Algo así. No estoy en contra. Para nada. Me gustaría estar más relacionado con las gomitas. Pero bueno. Un gusto personal, tampoco. Yo creo que esa estuvo bien. Vaquero. Asesino favorito de los 70, 80, 90. El mío es Michael Myers. Bien. Acá tengo algunas cosas. Me gustan mucho las películas de esa época. Voy a subir un poco la cámara. Porque el cuchillo se me está saliendo del cuadro. Ahí va. Soy muy fan de esas películas. Carpenter hizo un trabajo genial en Caramelos, sí señor. En Halloween. Wes Craven es uno de mis también de mis favoritos en todo lo que es el género así de terror de slasher, se llama, con cuchillos. Y lo cierto es que no me acuerdo mucho más que esos dos. Y hay varios. Está Jason, que nunca me llamó la atención. En estos 70, 80 y 90, claro. Todo lo que es 2000 no más. Y estoy en... Creo que voy a decir Freddy. Tengo... También porque conozco mucho más la historia alrededor de las películas de Freddy que de las otras. Y algo tal vez no tan mencionado en aquella época, pero ahora es como re... sobre todo, digamos, en los últimos años se volvió bastante popular esto de... Hay como dos mundos conectados. Está el mundo de los sueños y el terrenal. Y Freddy viajaba por el mundo de los sueños e influenciaba el mundo terrenal. Después ahora, digamos, Matrix trajo full eso. Inception hizo como 4 veces 5 o 6 mundos. Todos se conectan. Y es bastante común en el cine. Freddy por ahí fue uno de los pioneros. No creo que sea el primero, pero estuvo en la pantalla grande. Sí, eso. Yo diría que Freddy, definitivamente. Además me gusta mucho la voz, la máscara. Terrible. Película de terror favorita. De terror. Me faltó poner la consigna de la musiquita.
Denme un instante que agrego la consigna de la musiquita. Hay varios temas para ir poniendo. Vamos a cambiar este. Le vamos a cambiar el nombre rápido. Música creepy. ¿Qué hiciste, León? ¿Dónde estás? Acá está, listo. Ahí está el coso de la música. Bien. Está en película de terror favorita. Yo voy a decir que La Cosa es una de mis favoritas por lejos. No es el género de terror, digamos, más popular, lo que se conoce como body horror o horror de cuerpo, porque tipo se aparece un monstruo medio deformándose. Y se mueve el cuchillo, lo puedo tener más abajo o más arriba. No, buenísimo, ahí está. Ahí va. Así que sí, La Cosa. Everard, ¿cómo sería el cambio con el tema de críticos que tanto afectaría el juego? Bien, para los que no están medio en el tema, la gente que está haciendo D&D, vamos a cambiar el tema. La gente que está haciendo D&D, que es Wizards of the Coast, está preparando lo que vendría a ser la sexta edición, y ahora se conoce como 1D&D. Y está sacando unos PDFs por mes o cada dos meses, donde van mostrando material de prueba. Para... nos cambiamos la props. Una nueva, a ver. Este lo compré y me di cuenta que tiene una barba. Pero además no me queda, ven cómo me queda. Ahí va, ahí está, es así. Caramelos. Claro, eso estaba diciendo. Entonces, el material de prueba aparece en reglas cambiadísimas. Sí, es el diablo de Teenage Day. Me encanta. Dave Rogue. Me gusta mucho lo que hicieron con la pifia, que si sacas un 1 te da inspiración. Porque. Es algo que charlamos en el stream de Notis Dragones, como que te inspira. Decís, uno la cagué, pero ahora tengo la posibilidad de hacer algo mejor después. Y. I am complete. Me sé todas las canciones de Tenacious D. Creo que es una de las películas que me sé de memoria, porque me encanta. El cambio de los críticos, creo que están probando cosas. A mí no me agrada la idea de que. De que dejen todo como está, estoy a favor de que prueben. Y siento que lo de los críticos puede ser algo diferente a tener éxito o fallar. O éxito absoluto o falla absoluto. Por ahora, lo cambiaron dos veces a las reglas del 1 y el 20 en los PDFs. Y sacaron solo dos PDFs. Así que estoy seguro que en la próxima lo van a cambiar de nuevo. Y eventualmente van a seguir cambiando esto hasta que encuentren algo que quede cómodo. Yo ahora lo juego así, sale un 20 y es un éxito. Me parece bien. No nos cambió realmente mucho en la aventura. Y. Tiran muchos dados, jugadores. De todas maneras, de nuevo, el mes que viene seguro cambia esta regla otra vez. No creo que afecte el juego en gran medida. No me gustó lo de que los DMs no pueden tirar crítico. Siento que es un desperdicio. A veces, me acuerdo una vez, estábamos jugando, recién empezamos la aventura y un chico se hizo un personaje. Y terminó la sesión y me dijo, bueno, León me dio una lección de humildad,
porque le pegué como tres críticos pues, así consecutivos o durante la aventura. Sobreviví a los tres. Pero creo que es un momento importante que cuando el personaje recibe un montón de daño o algo pasa, así que sí, eso estaría bueno que se mantenga así. O sea, que el DM pueda pegar crítico. San Ignatus. ¿Algún consejo para narrar un mundo post-apocalíptico? Bien, bien, buena pregunta. Yo creo que lo primero que conviene hacer en esto es buscar un mundo post-apocalíptico que a vos te guste, digamos, hay diferentes post-apocalipsis. Apocalipsis zombie, o digamos, cuando vos decís post es después del apocalipsis. Si vos elegís zombie, por ahí ya no están los zombies, pero están las secuelas de todo lo que dejaron. Entonces por ahí la gente es extremadamente desconfiada, pasó por todas las terribles cosas que pasan la gente de todas las películas de zombies para sobrevivir. Y reconstruir la sociedad después de eso es muy, muy terrible. Pero por ejemplo hay una peli post-apocalíptica muy interesante que se llama El libro de Ellie, que al parecer es un apocalipsis nuclear, similar a Fallout, y la gente tiene que intercambiar todo. Eso está buenísimo. Entonces, ¿cómo sería? El setting que elegís te va a dar muchas pautas. Por ejemplo, en lo que es Mad Max, es un apocalipsis nuclear, pero son como muchos años en el futuro después del apocalipsis. Entonces, como que la civilización, el nivel de civilización decayó mucho y se fue levantando de a poco como para recuperar algo. Pero, por ejemplo, hay una. Y me refiero al nivel de civilización al nivel de, digamos, de cosas accesibles para la gente. Porque si vemos una peli, por ejemplo, El Camino me sale, pero no sé si es El Camino. Una peli terrible post-apocalíptica también, donde hay gente viviendo en casas, hay cosas por el estilo. Y la civilización te mantiene. Y cuando digo eso también, principalmente me refiero al nivel del lenguaje. Entonces, volviendo a la pregunta, elegí el post-apocalipsis que vos quieras, uno que te guste, si es nuclear, si es qué sé yo. Hay un apocalipsis de. Se derrite todo, el mundo se sumerge, tipo Waterworld y el apocalipsis acuático, si querés. Y ahí vas a tener muchas más opciones. Lo primero que hay que hacer es elegir el apocalipsis y después todo lo que pasa. Mi recomendación es que. Lo que sucede es que. Hay como un ambiente general en el apocalipsis o en el post-apocalipsis, digamos. La gente tiene un grado de desconfianza constante hacia cualquier otra persona que no sea alguien que realmente conocen o que se hayan ganado la confianza de. Entonces, uy, diría algo. Eso debería estar ahí. Creo que eso es común a todos los dos. Y después, bueno. Conseguir recursos y cosas por el estilo. Vaquero, ¿cómo describirías tu habitación en una partida? Pero pensando en que el ambiente es de terror y aunque no se van a encontrar nada, querés mantener el suspenso. Mi habitación. Ok. Yo creo que la descripción empezaría con la puerta entreabierta. Y. Con una luz tenue que no proviene de la habitación. Hay algo ahí adentro que genera luz indirecta hacia el centro de la habitación. Si te asomás por la puerta, vas a ver. Esto estoy. Si lo narraría, tendría que hacerle un poco más énfasis en la entonación. Si te asomás, ves que hay una luz rectangular iluminando la cama desde el lado derecho. Y la cama está desarmada. Parece que alguien se levantó hace poco. Si miras hacia la izquierda un poco más, ves que el placar está abierto. Pero parado en el placar, mirando el placar, hay una persona murmurando algo que no parece prestar atención, pero está ahí.
La luz proviene de una puerta adicional que está a tu derecha. Y si te asomas un poco, parece ser un baño. Pero al asomarte un poco, la persona esta deja de murmurar. A tu izquierda hay una ventana que está cerrada, tiene las persianas bajas y hay unos ruiditos detrás de ella. Yo creo que iría por ahí. ¿Caramelos? Uy, no puedo concretar. Pero, Bachi, yo creo que iría por ahí, vaqueros. Si haría algo así, como improvisación me pareció bien, debería escribirlo mejor o prepararme más para eso. Sentate bien, buena idea. Una última peli de terror que te haya inspirado, algo que hayas usado en el rol. No recuerdo las últimas pelis de terror que vi. Sí, pero las de este finde todavía no me las usé. Este finde con Machi fuimos al cine y vimos dos películas, una después de otra. La primera se llama Barbarian, de terror, excelente. Y la segunda se llama Smile. No me encantó, no me voló la cabeza, pero Barbarian me pareció excelente. Smile, siento que es una historia que yo ya vi. ¿Qué usé de terror? Creo que lo que más cercano usé de terror... Oh, otra cosa. Bien, porque esto... Oh, me estaba apretando la cabeza. Ah, este es... Uy, miré otra cosa. Pero, déjenme caerse. Me encanta este. No sé si va el pico para adelante o para atrás, pero me gusta así. Creo que juegos de terror fue lo que últimamente más me inspiraron. Pero la verdad que no estoy recordando nada de eso. Así que, para decir que no voy a dar ningún spoiler, voy a decir que no me acuerdo. Esto en realidad es sombrero así de bruja. Pero, oh, mira, se mantiene. Genial. Lu, vamos a hacer una fiesta de Halloween casera. No sé. Sobre todo porque yo tengo un procedimiento médico. Inmediatamente el mes que viene. Johnny, ¿no viste El Hombre Menguante? No. ¿Está buena? La quiero ver ahora. Quiero verla. Estoy seguro que usé algo de It. No me acuerdo qué, pero en su momento lo usé. De una de las últimas, de la primera de las últimas pelis de It. Cuando son niños. Vaquero. Dime tres sistemas para narrar terror que no sean ni vampiro, ni llamada, ni ratas. Bueno, hay uno que se llama Horror Liminal, que es uno nuevo, muy interesante, muy muy simple, que estoy recién explorando. Así que se los recomiendo. Tenemos no quiero hacer trampa y decir Fate y algún módulo de Fate. Aquelarre es un gran juego para usar el terror. Tampoco voy a hacer GURPS. ¿Qué más hay de terror que me acuerde yo? Over the Edge. Over the Edge es un gran juego para el terror. Eh,
Iba a hacer trampa y decir otro Tulu, pero no se llama la llamada de Tulu. Eso es trampa. Así que sí, yo diría esos. Aquelarre, Over the Edge y Horror Liminal. Ese está interesante. Cuando lo conozco un poco mejor, seguramente, digamos, vea de compartirlo. Acá la producción me está diciendo Shotgun Diaries, que está buenísimo para jugar zombies. Pero es importante, cuando vos jugás zombies, lo que da más miedo no son realmente los zombies, son las demás personas o tus compañeros. Y carne fresca también, acá me están tirando. Buenas opciones. Seguimos con Vaquero. ¿Habrá especial de terror por Halloween como tal vez la partida de Tulu? Estamos preparando algo. Por ahora vamos a participar del festival del horror. Va Essen, viene ahí Adria. También para horror. Vamos a participar del festival de horror, que es a fin de mes. Y estamos preparando algo nosotros. Se me está cayendo para adelante también. A ver, vamos a tirarlo para atrás a ver cómo queda. Oh, no está mal, Tal vez cambie la capucha por un sombrero. Algo así. Johnny, ¿jugaste Coyote and Crow? Porque, por lo que vi, es onda Numenera, pero con culturas precolombinas. No jugué, suena re interesante. Numenera es un manual excelente. Escrito por un escritor de rol muy muy bueno y conocido, que es Monte Cook. Y no sabía que estaba Coyote and Crow. Culturas precolombinas, qué interesante. Ya mismo lo voy a buscar. Porque quiero ver de qué se trata. Coyote, ganó el premio Nebula. ¡Ay, oh, qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bueno! Sí, lo voy a buscar después. Gracias, gracias porque... me encanta. Además, siempre está bueno encontrar un juego de rol que hace énfasis o es originario de esta parte del mundo. Y sobre todo de esa época. Bachi, entre los estereotipos de pelis de terror, ¿qué personaje serías? No sé cómo se llama el estereotipo, pero yo soy ese personaje que... que por ahí está mirando tele y vos estás viéndolo y decís, che, mirá para atrás. Y parece que voy a mirar para atrás, pero en realidad como que me estaba tipo agarrando algo para comer o rascándome el hombro, cualquier cosa por estilo. Y va a morir. El personaje mío va a morir. Probablemente por estúpido, no por otra razón, digamos. Tal vez porque se tropieza con el asesino en su camino al baño. Mientras el resto de la casa sufre y la pasa mal. Yo creo que sería ese. No sé cómo se llama ese estereotipo. Pero ese. Captain Oblivious, al parecer, se llama ese estereotipo. Mirá vos. Hoy aprendí eso. Lu, ¿cuál fue la peor pesadilla que tuviste? Esto de... generalmente van a encontrar por ahí que las chicas me dicen cerebro de pollo, porque yo tengo muy poca memoria de las cosas que suceden alrededor mío. Y este es uno de los momentos donde... funciona. Mi cerebro me protege en mis pesadillas olvidándoselas. Recuerdo... la del payaso en el departamento solo. Claro, esa puede ser. Yo vivía en una casa en un momento acá en Rosario, que cuando yo llegaba tarde a la noche abría la puerta y tenía que cruzar un pasillo todo oscuro que tenía puertas a los costados, varias puertas, y yo tenía que ir hasta la última a la derecha. Esa era mi habitación. Y por alguna razón, en aquel momento de mi vida, mi cerebro decía, bueno, en alguna de las puertas está la cara de este payaso de It,
y te va a asustar. Y yo decía, ¿por qué? ¿Por qué estoy asustado? Por esto no me va a pasar nada. Nunca me pasó nada. Y un día, para combatirlo, dije, bueno, está bien, el payaso va a estar ahí, me va a asustar. Y fui hasta ahí, me quedé mirando a la nada y pensaba, bueno, si el payaso va a hacer algo, me tiene que hacer algo ahora, porque estoy acá entregándome, si no va a hacer nada, listo, me voy a dormir. Y de ese día el payaso desapareció. Así que bueno, pero durante un par de meses largos estaba re asustado para llegar a mi pieza. Cambiaron la musiquita. ¿Dónde está la musiquita? Acá. Buscar. Acá. Cerrar. A ver, ¿qué más? Johnny, si vas a una isla desierta con tu grupo y solo podés llevarte un manual, ¿cuál sería? Probablemente uno solo. Ahora estoy muy hypeado con Avatar, así que va a ser Avatar. Estas cosas para mí cambian como el viento, digamos. Hoy es una cosa, mañana es otra. Hoy es Avatar. Encima voy a tirar noticias de updates de Avatar y parece que va todo bien. Están enviando los manuales, está todo en perfectos. Perfecta la agenda, parece que va a llegar en el momento correcto, así que bueno. Para menos. San Ignatius, ¿alguna vez tuviste una experiencia paranormal o viste algo raro? No. No. No, pero lo que sí me pasó, por ejemplo, tener parálisis de sueño. Y era como, yo sabía lo que era la parálisis de sueño y nunca me había pasado, y cuando me pasó empecé a ver, digamos, como que las sombras del lugar donde yo vivía se extendían. Sentía que había como algo ahí en la cocina, creo que yo podía ver porque vivía en un ambiente chiquitito. Y me recuerdo que mi pensamiento fue, ah, no me puedo mover, esto es la parálisis de sueño. Bueno, recopado, vamos a ver de qué se trata. Y si ahí se me cayó cualquier tipo de terror, porque dije, ah, cool, bueno, vamos a ver qué onda esta experiencia. Y creo que esa actitud me ayudó a no asustarme y a darme cuenta, digamos, que era simplemente un efecto de la diferencia de sueño a la hora que me despertaba. Pero no, nunca tuve algo paranormal. O algo, digamos, que dije, fuah, eso no se puede explicar. Y de hecho por ahí creo que las historias paranormales son las que... Es algo que charlábamos en las pelis de terror. Las historias paranormales o el horror paranormal es el que menos me llama la atención. Como que me aparece... yo soy más del error real en ese caso, digamos. Batch, ¿recuerdas alguna campaña de terror que hayas dirigido en la que hayas jugado? ¿Cómo les fue? Sí, recuerdo varias. Tulu es una gran fuente de inspiración para esto. La que me acuerdo de terror, que terror fue una sesión de vampiros que estábamos jugando en una tormenta. Yo estaba dirigiendo en el piso, estábamos jugando en el piso, yo estaba dirigiendo con un ventanal atrás y estaba bien la tormenta, caían rayos. Yo no los veía, pero los jugadores sí. Y un par de veces hacían como énfasis en lo que yo decía, los rayos, así que estaba todo buenísimo. Recuerdo haber asustado con narraciones a gente, asustado, digamos. Estaban tan compenetradas con la historia de estas personas, tan metidas en el, tan inmersas, que se dejaban llevar. En este caso era algo de terror y salían diciendo, no, horribles. Pero este es algo también que pasó con otras sensaciones. Cuando pasa algo divertido y se ríen, cuando haces algo asqueroso y se asqueen, cosas por el estilo. Y sí que sí. No, la parálisis. Sí, la parálisis de sueño fue como, cool. Campaña de terror, esa. Recuerdo una de las primeras campañas de terror que estaba buena, que era sobre unos libros. Y los chicos tenían que recuperar los libros. Lo lograron, estuvo bueno.
Creo que eso. Qué mala memoria que tengo para estas cosas. Encima mis notas son desastre. Mis notas de me son... Son un lenguaje para mí, conmigo y momentos muy específicos de mi vida también. Porque no es que ahora pueda agarrar las notas mías de hace 10 años y entender lo que estaba pasando. Pero lo disfruté mucho. Tema está muy fuerte, me dicen. Ok, perdón. Ahí va. Bueno, a ver, ¿qué más hay? Esas son todas las preguntas que tenemos ahora, Roger. ¿Qué me da miedo? Yo me acuerdo con esto de asustarme en algún momento de mi vida de chiquito, va chiquito, no sé, en adolescencia, por ahí la secundaria, me conseguí todos los capítulos de La Dimensión Desconocida original, la de los 50, que son como 170 capítulos, 180 capítulos. Que no todos son de terror, algunos son de ciencia ficción, en su mayoría son de más existencialistas que otra cosa. Pero me acuerdo que lo que me daba miedo a mí, de La Dimensión Desconocida, que es una serie que tengo también guardada en mi corazón, en un altar, era la introducción. La musiquita y las imágenes que pasaban y la narración de Sterling, que es brillante, que es algo que conforme fueron volviendo a sacar las Dimensiones Desconocidas, de alguna manera retomaban. La de los 80 hace algo similar, la música no es tan copada. La del 2000 es mala. Y tenemos la última, que es la de Jordan Peele, que está muy bien. ¿Recordás algún juego de terror que te haya asustado mucho? No recuerdo. A ver. En general, cuando me siento a jugar juegos de terror, me asusto. Por eso no los juego solo. Pero con Max, durante un tiempo, como un par de meses largos, nos juntábamos a jugar juegos de terror juntos. Y me asustaba igual. Me asustaba mucho igual. Porque a veces había situaciones recontra super tensas en el juego. Me acuerdo, y juegos populares, por ejemplo, el Resident Evil 7, creo que es. No sé cuál es, yo no lo jugué la saga. Pero este es en una cabaña, en el pantano. Y vos tenés que escapar de los que viven ahí, que están recontra re locos. Y escapar al estilo Resident Evil, tenés que ir a buscar una pieza de ajedrez de un caballo para ponerla arriba de la llave de tuerca y que gire y habrá cuatro puertas diferentes. Pero eso no era lo terrible. Había el dueño que vivía ahí, estaba rondando por una parte de la casa. Y vos a veces tenías que cruzar esa parte de la casa. Y el viejo estaba ahí dando vueltas. Y vos tenías que esconderte. Lo veías en todo momento al tipo. Pero era medio al azar para donde giraba. Y eso me ponía de los pelos. ¿Y qué más? ¿Qué otro juego de terror? No me acuerdo otro juego de terror. ¡Ah! Sí. Bueno, hay un juego que me gusta mucho que se llama La Llamada de Tulu, Las Dark Corners of the Earth, que es un juego viejo, que en su momento estaba llenísimo de bugs, no se podía jugar, pero ahora está mucho mejor. Los gráficos son... Los gráficos piden paciencia del público actual. Tenía momentos de mucho terror ese juego, muchísimo terror. Hay una persecución en ese juego, hay muchas, pero la primera es terrible.
Ah, el Amnesia. Jugué el Amnesia. Me acuerdo, vivía en una pensión acá en Rosario mientras estudiaba. En aquel momento, hace muchos años. Y ese sábado en la pensión no había nadie, solo estaba yo. Y en la pensión que vivía era una casa vieja de acá de Rosario. Yo sabía algo de la Amnesia, de qué se trataba. Pero bueno, decidí apagar todas las luces de la pensión y ponerme a jugar a la Amnesia. Porque dije, yo soy muy valiente. Y mentira, no lo era. Cuando jugué un rato largo de la Amnesia, súper asustado, súper tipo tenso. Y lo que me pasó fue que, bueno, el juego me asustó. Pero lo peor de eso fue que después me dieron ganas de ir al baño y estaban todas las luces apagadas. Y para ir al baño de la pensión, yo tenía que salir de mi habitación y cruzar un patio interno en diagonal para ir al baño. Ese camino fue terrible. Ese camino y el baño fue terrible. Prender la luz del baño fue terrible. Todo terrible. Cuando logré volver a mi habitación, rápido, cerré todo con llave y me puse a ver algo de dibujitos tipo O Fenomenoide o algo así, brillante, ruidoso y estúpido, para que se me vaya esa sensación. Y el último que jugué hace poco se llama SCP. Hace poco salió un juego de SCP. Es algo que a mí también me apasiona mucho. Y está buenísimo el juego. En este juego vos sos una persona que trabaja en los archivos del SCP y tenés que ir revisando los documentos viejos. Y tenés que vos, mientras vas leyendo los documentos, jugás al experimento que pasó con el SCP. Y muy, muy bien hecho. Muy bien hecho este SCP. El uno de los últimos. Salió hace muy poquito. Hay varios juegos de SCP. Lu, ¿algún libro de terror para recomendar? Yo recomiendo Gótico de Silvia Moreno García. Este lo... Luciana lo recomendó bastante últimamente. Y tengo que estar re bueno. Yo soy malísimo para recordar estas cosas. Me gusta mucho el libro de la arena de Borges. Pero bueno, no es el mejor de sus libros. Ahí hay como muchas cosas problemáticas ahí con Borges. A mí me gusta mucho por el hay un cuento en particular que me atrapó y se me quedó grabado en la cabeza. Se llama There Are More Things. Pero sí. Johnny77. ¿Al Alien Isolation jugaste? No, pero me dijeron que está re bueno. Ahora, de hecho, hablando de estos juegos así, sale un juego que se llama Scorn, que es un shooter, pero que toda la estética del juego está hecha en base al trabajo de Giger, que es el diseñador de Alien. El juego se ve impresionante y ya quiero jugarlo. En un momento sale el 14. El 14 sale el release y se puede jugar. Ahora creo que los tienen tipo los streamers que juegan Wait. Vi un par de videos, por ejemplo, y en un momento, cuando matás a un tipo, caen unas cosas en el piso, vos las agarrás y cargas el arma. Y mientras cargas el arma, ves que lo que cae de tu mano son dientes y los que disparás son dientes. Buenísimo. Otra cosita. Este es uno que a mí me encantó cuando lo vi. No lo pude creer. Miren lo que es esto. Es un mangual. Esto es una pelota inflable. Y tiene el palito. Vamos a tenerlo por acá. ¿Qué estamos? Seguimos acá. Vaquero. Pronto empezaré una campaña de Pathfinder 2, donde viajarán entre distintas islas y vivirán aventuras en barcos piratas. Sí, como Niebla de Nurem. Así, ¿algún consejo? Bien, súper importante que veas algún tipo de serie, anime, dibujito, lo que sea, en el cual los personajes vivan donde trabajan. Es decir, por ejemplo, una nave espacial. O algo por el estilo. Porque te va a dar una sensación de
los diferentes escenarios que les puedo presentar al grupo. Por ejemplo, a veces vas a tener escenas en las que solo están en el barco. Y es muy común que tengan charlas con los NPCs o situaciones en el barco. Y a veces van a tener que irse del barco para hacer cosas, pero siempre van a volver porque es lo que les permite avanzar en la historia. Entonces, al tener esa sensación de, digamos, de que el lugar es importante, vas a sacar más ventaja de todo lo que vas a hacer. Es algo que yo hice. Y nada, si hay algo de Anuren que te inspiró, espero que te sirva, haz lo que quieras. Busca que sea interesante el viaje. A veces no va a pasar nada. Si no pasa nada, decir, bueno, 2-3 semanas después, en el medio del mar, hay algo. No hagas todo inmediato, porque muchas partes de estas cosas así, viajar por islas y cosas por el estilo, es simplemente esperar que el barco llegue al destino. Hay que hacerlo. Solo que si no hay nada para hacer, no hace falta contarlo. Buzarda pregunta: ¿hay alguna serie parecida a La Frecuencia Kirlian? Y La Frecuencia Kirlian, si no la vieron, es una serie argentina animada de cuentos de terror y ciencia ficción, creo, hay un poco de todo ahí, que está buenísima, súper recomendada. Creo que salió en Netflix en su momento, no estoy seguro dónde está ahora. Similar a La Frecuencia Kirlian. Bueno, yo recomiendo mucho lo que es La Dimensión Desconocida, que creo que también fue uno de los que se inspiraron para La Frecuencia Kirlian. No sé, animado, eso la verdad es que tampoco estoy seguro. Me acuerdo viejas, cosas viejas así. Por ejemplo, había una serie que se llamaba Iri Indiana, que era, me encantaba la serie, y no era tan conocida, ni tan exitosa, ni tan buena. Que era un chico que con su familia se mudaba a un pueblito que se llamaba Iri Indiana, que en la intro te decían que el pueblito tenía el mismo diámetro y forma que el triángulo de las Bermudas. Y pasaban cosas raras. Pero La Frecuencia que tienen es mucho más adulta que esto. Mucho más adulta que esto. Así que no. No se me ocurre. Le recomiendo, sí, La Dimensión Desconocida, la última. Está muy bien. Y no se me ocurre más. ¿Al Cat Lady jugaste? No, pero ya lo estoy buscando porque quiero ver Cat Lady. Quiero saber de qué se trata esto. ¿Es un juego de mesa? Ay, creo que sí sé cuál es este juego de mesa. Se veía tan tierno. No sé ni qué hay que hacer, pero los dibujitos eran re lindos. Tal vez me estoy equivocando mucho. Bachi, ¿tenés algún recurso de terror que te guste mucho usar cuando narrás? ¿O algo que repitas? Creo que mi narración del terror se... en mi estilo, es algo que vengo pensando hace un tiempo, es el énfasis. No suelo detenerme mucho en las descripciones, a menos que sea algo importante. Que es donde le doy énfasis, donde yo realmente hablo un montón. No solo estás diciendo lo que pasa, sino lo que el personaje está recibiendo, la información que está en el aire llegándole. Caramelos. Lo que va a recibir, lo que siente. Yo creo que es importante eso, y es una de las cosas que hago. Cuando es el momento de presentar cualquier información importante, énfasis, mucho énfasis. Y en cuanto al terror, o sea, o lo que es, digamos, un ambiente así de suspenso, me gusta mucho describir más el alrededor de la cosa importante que la cosa importante.
un ejemplo, cuando la última vez que vieron al personaje de Denny Pestilencia que se encontraron, yo estaba más interesado en lo que pasaba alrededor de ella y describía cositas que sucedían alrededor de ella que más que su presencia. Su presencia es importante y tenía todos sus detalles, pero el alrededor era lo que nutría realmente la escena. Yo creo que esas son las dos cosas que hago. Bachi, ¿en qué te inspiraste para Denny Pestilencia? No estoy seguro. Porque quería un alguien que haga nigromancia, pero que quería que sea nigromante cool, digamos. No quería, digamos, el mago poderoso que busca la inmortalidad, porque sí. Por eso, la primera vez que la conocieron, ella estaba presa. O sea que en algún momento falló y la agarraron y estuvo ahí. Era una situación terrible en la que estaba y daba miedo, incluso encadenada. Pero quería que esté ahí. Y que se escape o que la ayuden a escapar, algo por el estilo. Y quería hacer algo interesante con la nigromancia. Me parecía más. Era como una situación de redimir la nigromancia para mí. Porque probablemente los anteriores que usé eran bien básicos. Los nigromantes, barra liches que usaba. O los muertos vivos. Y yo creo que Denny Pestilencia de alguna manera lo logró con todo el lore que hay atrás y todas las pocas escenas que tuvo en las que participó. ¿Canjearon cambiar la música de nuevo? No, ya la cambié. Bueno, cambiaron musiquita. Pum. Ahí va. Ahora sí. La cambié de nuevo. A ver qué más hay acá. Ja, y ahora tengo un parche en el ojo. Fua. Ahí está. Sigo tirando cosas. Bueno, tengo un parche. Dato de color. Resulta que hace poco vi un análisis. No me acuerdo quién. Que decía que en realidad se ponían el parche en el ojo. No porque les faltaba un ojo. Sino porque ellos peleaban de día o de noche. Totalmente. Cuando peleaban de día a los tiros con los cañones. El reflejo del mar había mucha luz. Y protegían este ojo de esa luz. Porque cuando se metían al barco estaba todo oscuro. Así que cambiaban de lugar el parche. Y este estaba acostumbrado a la luz. Y podían ver mejor ahí abajo. Y resulta que funciona eso. Y es tal cual. A ver. ¿Dónde está? Resulta que si tenés algo a la derecha. Es mejor tener el ojo derecho descubierto. No sé si alguien lo sabía o quería saber. ¿Cómo le haces entrar en la cabeza a un player acostumbrado a full de D&D y sistemas parecidos que en los PBTA uno puede hacer cosas aunque no exista una habilidad específica para todos? Yo creo que mucho de esto de probar sistemas nuevos, sobre todo, digamos, salir de D&D, depende principalmente de la prueba y el error. Si alguien, digamos, lo cierto es que mucha gente aprende a jugar de D&D no leyendo el libro tal cual está, sino jugando, sentándose y jugando el juego. Y esa es una de las mejores maneras de aprender. Lo mismo va a pasar con los otros juegos. Hay que probar las cosas. Y si vos te sentás y esa persona se siente limitada por lo que hay en su hoja de personaje, porque por ejemplo no está la habilidad, qué sé yo, percepción, y no se le ocurre que eso se puede hacer,
es importante que, como director de juego, tengas paciencia y sepas poder, sepas guiarlo para que encuentre la forma de absorber el sistema más rápido. Así que sí, para mí es prueba y error, no hay que por qué entrar en discusiones de que tal sistema es este, tal sistema es lo otro, un juego es mejor, otro juego es peor, bla bla. Eso no lleva a ningún lado, es un debate innecesario que mucha gente tiene durante mucho tiempo y no cambia nada. Porque al fin del día hay que jugar rolito y pasarla bien. Entonces, si alguien quiere probar un juego nuevo, háganlo, disfrútenlo, pero sepan lo siguiente. Si van a probar un juego nuevo que no conocen, denle la oportunidad al juego de sorprenderlos a ustedes. No se queden diciendo, ah, esto no es a lo que estoy acostumbrado, esto no es D&D, esto no es la llama de Tulu. Exactamente. Es exactamente lo que estoy diciendo. No es ese juego, es otro. Y denle la oportunidad al juego de que les muestre cómo es jugar otra cosa, cómo se siente divertirse de otra manera, con otras reglas y con otras formas de jugar. Nota. Pará. Ahí está. Nota, ¿cuál es el tipo? Esto de tener un parche, no estoy acostumbrado. ¿Cuál es el tipo de miedo que peor llega? Psicológico, sangriento, etcétera. El miedo que peor llevo, o sea, que me imagino es el que más me afecta. Yo creo que es el miedo a la gente mala. Cuando hay algún personaje que es víctima de alguien muy muy poderoso y vos ves que no tiene, no hay opciones, no importa lo que haga, no tiene forma de escapar, no tiene forma de escapar, no tiene nadie que lo ayude, está total y completamente atrapado en un laberinto. Ese es el que más, porque esa persona está perdida, ya está. Ahí simplemente está sufriendo. Eso me llega rápido. Pero lo que es el terror psicológico, yo creo que es difícil de transmitir. Lo que es la sangre nunca me molestó. El gore, sangre, todo eso. Por ahí es si solo pasa eso, me aburre eso. Como que bueno, sí, gastaron litros y litros de sangre falsa roja, ok. ¿Qué más hay? Hay una película que se llama La cabaña en el bosque, que es buenísima. Que hay un montón de gore. Y después hay otra que no me acuerdo cómo se llama. A ver, ¿qué es de hace un par de años? Ay, no veo nada. Ahí está. Uf. Segundín. Pero, ¿dónde están esas películas? Este sujeto. Ah, se llaman Tucker and Dale vs. Evil, que es brillante también. Se la super recomiendo, es muy graciosa. Ay, sí, gracias porque... Oh. Oh. No quedan muchas más cosas. Uf. Acá. Bien. Musarda. ¿Cuál es la forma de terror más difícil de transmitir? Caramelos y agua, gracias. Todo el mundo cambió caramelos, nadie cambió agua. Mira. Gracias, Nina. Entonces, difícil de transmitir. Yo creo que es el terror psicológico.
siempre hablando desde el punto de vista de rol, ¿no? De jugar y charlar a lo que está pasando. Porque necesitas. Cuando estás jugando un juego de un género tan particular, necesitas que haya predisposición de los jugadores a que suceda y que se asusten o que estén dispuestos, digamos, a bajar sus defensas para que algo les llegue. Y el terror psicológico afectaría directamente lo que es la psiquis de los personajes, no de los jugadores. Entonces, ¿qué es lo que vas a transmitirle? ¿Cómo vas a lograr que se asusten? Obviamente, lo que vos describas, que ellos vean, sientan y esas cosas, van a influir mucho. Pero generalmente esas cosas tienden a ser imágenes que asustan o cosas por el estilo. Siento que es muy difícil. Hay una peli de Carpenter que no es la más conocida o la más reconocida de él, que se llama Prince of Darkness, Príncipe de las Tinieblas, que creo que logra transmitir buen terror psicológico. Y hay otras así. Ahora mismo no se me ocurre, pero creo que es esa, porque muchas de las otras cosas de terror dependen de algo en particular. Por ejemplo, el sangriento es, bueno, tirar sangre. Babadook, por ejemplo, Babadook transmite el terror psicológico muy bien. Es una gran película esa, me encantó. Hereditary también, otra película que me sorprendió. Y buen terror psicológico. Get Out, yo creo que Get Out introduce, si bien, digamos, hay muchos temas psicológicos, creo que introduce una nueva manera de... Ay, no sabría cómo explicarlo. No... Pues sí, sí, yo creo que es terror psicológico, pero creo que hay algo más ahí. Pero bueno, para mí es ese. Y este es mi percepción. Hay gente mucho más capacitada para hacerlo. Eso es segurísimo, segurísimo. No. Terror ambiental está difícil también. Ahora estoy tratando de pensar, digamos, cuáles son los tipos de terror que yo recuerde o conozca o que haya dirigido para hacer la comparación. No me sale. Bien. Ah, sí, todavía tengo cositas para cambiar. Sí, eso es verdad. Requiere mucho tiempo. Mucho setup. Cuando erigís, por ejemplo, Tulu o ratas con cualquier cosa relacionada con los mitos de Tulu, etc. Se te mezcla un poco el horror cósmico con el psicológico. Porque el horror cómico también es difícil de transmitir, pero creo que por otras cuestiones. Ahí tenés que enfocarte en la magnitud de la cosa esa que está ya influenciándote a vos, tan ínfimo en ese planeta irrelevante del sistema solar. Si lográs conseguir eso, se pueden hacer cosas interesantes. Caramelos. Claro, estoy de acuerdo. Es difícil ambientar. Pero no sé qué tan. O sea, ¿qué es la parte de terror ambiental? Bueno, a ver. ¿Alguna pregunta más?
Ahí producción me está tirando los tipos de terror. Pero mientras voy a responder. De los monstruos clásicos, ¿cuál es el que más te gusta y por qué? Me gusta, para mí el mejor es el hombre lobo. Porque es cool, digamos, es más cool que los demás. Solo por eso, no hay la mejor manera que tengo de explicarlo también. Siempre me pareció más cool que los otros. Probablemente por la barba, sí. Drácula siempre me pareció demasiado tirado de los pelos. Frankenstein, nunca lo vi como algo terrible. ¿Qué más tenemos? Jekyll y Hyde me han generado un poco de miedo. En alguna de esas, hay una película animada de, no me acuerdo cómo se llama, pero es un nene que va a una biblioteca y en la biblioteca creo que se desmaya y después tiene como un sueño donde se hace miedo de los libros y con los libros van pasando cosas. Y uno de los villanos es Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Y Mr. Hyde es re feo. ¿Qué más? Sí, Drácula Gary Oldman me gustó mucho. ¿Cuál sería la película de terror en la que nunca querrías quedar atrapado? Todas. No quiero estar en ninguna de esas situaciones. Pero voy a elegir algo más actual, no tan viejo. Midsommar me parece algo terrible, hablando de horror psicológico, terrible, absolutamente terrible. Y si no la vieron, se la recomiendo. Es una película de terror, diferente a todas las otras. Muy, muy, muy dura esa peli. Bien, otra. Engfundi, ¿cómo? Quería preguntar en qué level están actualmente los personajes de Niels Anurem. Actualmente, porque donde voy yo, recién se enteran de la existencia de las frutas Anurem. ¡Ay, qué bien! No estoy. No sé si 13 o 14. 13, ahí Bachi, Lu, si me confirman. Pero 13, gracias. Gracias por empezar a ver la aventura desde cero. No sé, no me acuerdo, van 80 y algo de capítulos ya y espero que te guste, espero que la pases bien. Es una campaña larga y los personajes fueron cambiando mucho. Siento que hubo desarrollo por todos lados. A mí estoy contento con eso, con cómo se está dando Daniel Harvey. Me alegro que te guste. Y que haya sobrevivido a los primeros de stream llenos de terrible audio y cosas por el estilo. Es desarrollo lo deben de ver. Puede ser. Al del último. ¿Qué más? Bueno, no hay más. Sí, recomiendo Midsommar. Midsommar. Gran película de terror, caramelos. Qué grande, ¿no? La verdad que nos pone re contentos cuando nos dicen que ven la aventura. Es re lindo hacerlo. Como primer objetivo del canal, está zapado. Está lindo que los vean. Bueno, no hay muchas más preguntas y ya está llegando la hora de cerrar el stream. Si tienen algo más, aprovechen ahora. Tenemos unos minutos más.
mientras voy viendo acá, ¿qué está pasando? ¿De qué material es el mazo? ¿Es de goma, puma o algún tipo de goma? Porque vieron que está recontra detallado. Tiene como arrugas, mellas y qué sé yo. Esta parte, el círculo este y este coso de acá, el loguito, son impresos en 3D y pegados. Pero todo lo demás es goma. Y este es un caño de plástico. Y esto sigue siendo goma Eva. Y todo goma. Y no pesa nada. El martillo es re ligero. Pero es enorme. Es grande, grande. A ver si... Miren lo que es. No pesa nada. Está buenísimo este martillo. Y ahí Chester, no sé si ven bien, pero tiene un hacha. Está mordiendo un hacha. La sesión de terror de la sesión de mañana es de terror. Tal vez no. Vamos a ver el martillo. Bien. Tengo que venir acá, silenciar esto. Bueno. Confirmadísima. Ay, puede ser. De hecho, la última sesión se están... En el piso del palito. Hace rato que vienen, digamos, sabiendo que va a pasar algo que ellos mismos van a iniciar. Así que vamos a ver qué tan de terror es. Aprovechando con el último video de sistemas, ¿alguna idea para partida de terror de Cyberpunk? Sí, usen la ciberpsicosis. La ciberpsicosis es algo increíble de Cyberpunk. Es una enfermedad psicológica del sistema nervioso que sucede cuando tu cuerpo deja de reconocer las partes que vos le agregaste porque son, sí, son, porque no son biológicas, porque son de metal. Entonces tu nervio se conecta a tu brazo, pero hay un cortocircuito ahí y tu cerebro no lo puede manejar. Sobre todo cuando tenés implantes que requieren mucho, mucho trabajo del sistema nervioso. Así que sí. Ciberpsicosis. Es esta enfermedad nueva de Cyberpunk. Que está buenísima y súper interesante. Porque además me recuerda un poco a la bestia de vampiro. Pero no tan noble. La bestia de vampiro en esencia, digamos, es un animal. La ciberpsicosis de Cyberpunk es un desastre. Todo lo que va a pasar es terrible. Y en algún punto me imagino que se pierde todo. Es verdad, en la serie de anime de Netflix, la ciberpsicosis está buenísima como está mostrada, como la presentan. Y se pueden hacer cosas geniales. También se puede usar muchas cosas de... como de robots. Hay mucha ciencia ficción de donde hay un robot que es malo, por ejemplo, y tenés que escapar. Y te puede dar eso Cyberpunk, digamos, tener una bestia imparable robótica. Sí. Yo haría algo así. O, no sé si jugaron el juego, pero en el juego aparecen unos personajes en una situación. Personas que se removieron todo el rostro para cambiárselo por algo. Y cuando te hablan, ves luces rojas y conexiones metálicas. Horrible, horrible. Patrociné como el 80%. ¿Sabés qué? Justo encima estoy como
tratando de no comer golosinas. Y esta es como que nos pusimos de acuerdo que bueno, hoy sí. Hoy van a, voy a los caramelos que se canjeen son los que voy a comer. Pero después no. Bueno, ahora sí. Quiero agradecerles a Johnny. No, no leí el hombre ilustrado. Si está bueno, por favor, recomendámelo. Lo voy a buscar. Vamos a ver qué hay de anuncios, porque hay un par para mañana o para esta semana. Así que quiero agradecerle a todas las personas que pasaron hoy. Un montón de preguntas recopadas, todas relacionadas con el terror y el horror y el miedo. Creo que da a ser DM respondes temáticos, así, porque este fue, se dio de manera natural. No había ninguna regla al respecto, pero estuvo lindo. Así que muchas gracias por sumarse y hacer todas esas preguntas. Ahora sí. Mañana, Nieblas de Anuren, a partir de las 7:30, la tripulación se despidió y ahora queda la enorme tarea de navegar hasta el valle para recuperar lo que les pertenece. El viernes no tenemos jardineros presentes, gente. En cambio vamos a tener sábados de flojera, así que aprovechen para ponerse al día para lo que se viene la próxima semana. ¿Tendremos memoria? Me perdí. Sábado, estrenamos el diferido de Noticias y Dragones para que se enteren las últimas novedades de D&D de la mano de Puel. Estuvimos charlando de lo nuevo de One D&D, así que van a tener nuestro debate sobre las clases expertas. Domingo, esperamos que hayan disfrutado el último video de Cyberpunk Red, porque no es el último, se viene alta guía de creación de personajes, así que atentis. Y nos vemos mañana. No se vayan, que vamos a hacer la raid a alguien y le da puntitos para comprar caramelos. Muchas gracias, nos vemos.